Buen día, nos encontramos en la escuela 442 de la ciudad de Humahuaca. Acá hay un grupo de padres autoconvocados que están tomando el edificio escolar. Nos encontramos con Cristian Colque, uno de los papás, que nos va a explicar la situación que lo llevó a tomar el establecimiento. Hola, buenos días. Bueno, quería comunicarle, informar a la gente que la escuela 442 está siendo tomada por padres autoconvocados, con el motivo de que por falta de personal del establecimiento, o sea, falta de personal de limpieza, no se dictan clases. Ya hace 7 días que no tenemos clases y bueno, llegamos a esta medida porque no encontramos, nadie nos da una solución como corresponde. O sea, hablamos con la supervisora, hablamos con el secretario Dante Álvarez Dodi, que tampoco nos da una solución. Ellos dicen que nos mandan un reemplazo, pero el cual no nos llega nunca el reemplazo. Bien, ¿hace cuántos días que los chicos no tienen clases? Como te decía antes, son 7 días ya, que y ya con esto son 7, 8, 9 días que no tienen clase. Entonces, por esa es la misma razón, al no tener las aulas limpias no podemos no podemos dictar clases, no dictan clases a los chicos. Comentar también que la semana que viene ya vienen las evaluaciones y si seguimos con la suspensión de clases porque no tenemos porteros, no sé a dónde vamos a llegar. Entonces, nosotros como padres nos ponemos a pensar, el futuro de nuestro hijo, ¿dónde está? Bien, ¿y cuál es la solución que ustedes proponen? Nosotros, como te decía antes, te comentaba un poquitito, a nosotros nos mandan porteros de reemplazo, pero bueno, no es tampoco, un día vienen, al otro día no. Por lo menos ayer nos mandaron 2 porteros, de los cuales llega uno nada más. Después, ya terminar su tarea, dijo que ya no iba a volver porque no es su lugar de trabajo. Obviamente está en su derecho porque su trabajo es en la escuela 77. Nosotros la solución que esperamos es que nos designen los porteros que corresponde a esta escuela. ¿Por qué? Porque se jubilaron 6 personas, 6 porteros de este establecimiento y a las cuales no fueron reemplazados. Entonces nosotros lo que queremos es la designación de los porteros a este establecimiento. Eso es lo que nosotros pedimos. O sea que planean continuar con esta toma hasta obtener esa solución. Exactamente, sí, todo es el tema también con la jornada extendida, porque había más porteros, pero con esto de la implementación de la jornada extendida, 3 porteros pasan a cocina, o sea que se reduce el personal para limpieza. Y bueno, como te digo, para nosotros no es óptimo que los chicos vengan a la escuela así. Entonces, queremos la solución y nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, si el colegio tiene que seguir tomado hasta que termine la clase, terminará así. Pero es una vergüenza porque las autoridades, ninguna autoridad se acerca como para poder decir, bueno, le vamos a dar una solución, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, nada. De ahora, nada, nada, nada.